Los grandes retos para la banca tradicional han sido desde hace algunos años el cómo pueden innovar y adoptar tecnologías para una nueva era de servicios y consumidores. La reciente pandemia ha acelerado que nuevos jugadores lleguen a nuestro mercado y los tradicionales impulsen nuevas soluciones para seguir siendo competitivos. Yo creo que en la parte de transformación digital ya en estas fechas es una realidad. ¿Cómo la visualizo? Pues prácticamente los bancos ya no son lo que eran antes. Actualmente ya es un sistema. Si te das cuenta, desde hace años ya no vemos el papel. Son números digitales en una cuenta. Entonces, este paso de la digitalización creo que ha sido muy importante y muy acelerado con respecto a la pandemia. Surgieron bastantes herramientas colaborativas, el home office simplificó muy rápido la digitalización bancaria, debido a que teníamos que dar herramientas a nuestros empleados para que pudieran trabajar y mantener la productividad hacia nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, creo que la digitalización ya es un hecho. Creo que el que no está ya al menos teniendo sus pininos, sus herramientas digitales, creo que va atrás, ¿no? Este año, uno de los objetivos de las instituciones financieras está muy enfocado a la banca abierta para realizar el libre intercambio de información de los usuarios entre distintas entidades. Open Banking es una de las tendencias que definitivamente están guiando a la industria bancaria. Tenemos mucha competencia, están las fintechs, están los neobancos, están los bancos tradicionales que también están buscando una transformación digital constante, y pues Banorte no se puede quedar atrás, ¿no? Definitivamente la oferta de valor que hay en el mercado es muy grande. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que estar transformándonos constantemente, no quedar en obsolescencia y seguir brindando un gran servicio, pero con ahora nuevas plataformas tecnológicas que le hagan más sencilla la vida a la gente. El Open Banking es una tendencia a nivel mundial y en Latinoamérica comienza a tener un auge relevante. El gran beneficio es la capacidad de compartir datos de manera ordenada y regulada. Ahora, los bancos tienen diversos retos para las nuevas generaciones y clientes con nuevas necesidades. Como todos sabemos, las nuevas generaciones tienen un umbral de paciencia mucho más corto que las generaciones de hace años, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, el dar respuesta rápida a nuestros clientes. Es una exigencia que veo se está dando muy seguido. Ahora, simplemente cuando hay una falla con las redes sociales, te pueden hacer garras. Entonces, estamos muy enfocados en dar soluciones robustas, con mucha seguridad, y que estén satisfaciendo los tiempos de nuestros clientes, ¿no? Que creo que aunado a eso, hemos generado también relaciones de negocio con el ganar-ganar hacia nuestros clientes. Digo, no nada más es sacar una herramienta digital, sino aprovechar esa plataforma para poder darle herramientas que le mejoren su negocio, que le den mentoría de ciertas herramientas, de finanzas, de todo lo que el banco es rico en expertise, para que lo tenga a la mano y puedas también ser una válvula de escape en decisiones que tome en su propio negocio, ¿no? Entonces, creo que estamos aprovechando todo eso para poder brindarle una solución completa a nuestros clientes, no nada más de guardar su dinero o tener el enfoque de un banco tradicional, no, al contrario, la dirección está muy comprometida con el desarrollo de nuestros clientes, y estamos, como te digo, aprovechando esta plataforma para incluir todo ese tipo de abanico de herramientas que pudieran ayudar también en el crecimiento de los negocios, de las mismas finanzas personales, etcétera.
Hoy compañías como Red Hat, de código abierto, han sido una de las grandes tendencias en las empresas para llevar al siguiente nivel en la transformación digital de la banca en nuestro país. Fíjate que ha sido muy curioso porque muchos podrían pensar Red Hat es una empresa de tecnología, entonces el reto es un reto tecnológico y no es así. Tal cual. El reto es un reto sí tecnológico porque tenemos que implementar nuevas plataformas que tienen un paradigma diferente y son nuevos conocimientos que tenemos que adquirir como profesionales, pero uno de los mayores retos es el cambio de cultura, el cómo hacíamos las cosas antes de acuerdo a las plataformas que teníamos en ese momento, pero ahora estas plataformas que están muy enfocadas a la alta automatización, a la estandarización y a una colaboración abierta, nos lleva a que nuestras formas de trabajo tengamos que romper esos paradigmas culturales. Ya no es lo mismo, ya antes trabajamos más en silos, ahora tenemos que trabajar de manera colaborativa y eso plasmarlo en la herramienta tecnológica para que nos dé el fin que estamos buscando, ¿no? Entonces, creo que ese punto de la cultura abierta sería lo que más hemos estado impulsando en la institución. Y bueno, finalmente te puedo decir que como grupo financiero Banorte no nos podemos quedar en la obsolescencia. Tenemos que estar todo el tiempo pensando nuevas formas de entregarle valor a nuestro cliente final. El equipo de negocio todo el tiempo está con ideas, y eso es magnífico porque nos llega más chamba. Del lado de tecnología, pues no nos podemos quedar en las plataformas tradicionales. La realidad es que el boom de las tecnologías no es de ahorita, pero la realidad es que estas nuevas plataformas de automatización, machine learning, inteligencia artificial, todo eso es un nuevo paradigma que no nos podemos quedar con el conocimiento que teníamos hace 10 años. Tenemos que estar en constante actualización y agarrando lo mejor que encontramos con nuestros partners. En ese sentido, pues con Red Hat hemos encontrado un buen nicho de oportunidad. Está muy asociado con lo que estamos buscando. Son soluciones robustas, lo hemos ya probado en carne propia. Hemos puesto cargas ya de contenedores de ruta crítica y están funcionando muy bien. Entonces, creemos que ese camino es el idóneo para que podamos seguir transformándonos.